Primero hay que crecer. Entonces tenemos que lograr un crecimiento. Cuando crezcamos, pues entonces aquello va a ir, ¿verdad?, derramándose a la población. Pero es preciso crecer. Y luego vendrá el apoyo, vamos a aumentar el presupuesto en educación, vamos a aumentar el presupuesto para salud. No desde una óptica de derechos, pero, ¿verdad?, de sumas aritméticas, ¿no? Pero aquí vemos que es lo contrario. Hay muchísimo dinero, pero tampoco se da. Es decir, lo que está faltando es reconocimiento de derechos. Exacto. ¿Verdad? De parte del régimen. Y una redistribución de los ingresos. Uh-huh. O sea, el régimen se está haciendo rico, concentrando la riqueza en ellos, los gobernantes y su familia, y se ha olvidado del resto de la población. Mucho empleo informal, seguramente, ¿verdad? Totalmente. Gente en la calle como si fuera un vendiendo mercadito. Vendiendo mercaditos. Uh-huh. Hay muchos mercaditos. Muchos mercaditos. Mucho de ventas de alimentos, de ventas de algo parecido al yaninqueque, pero que ellos le llaman buñuelos. Buñuelos, ajá. Pero que son un poco, tienen más harina en su interior. Por cierto, la dieta básica de una persona en Guinea, ¿cuál es? Bueno, allá lo que se come mucho es yuca. Yuca. Okay. Y se come lo que se llama la yuca fermentada, que la ponen a fermentar en el río, la envuelven en hojas de plátano y la sancocha. Ok, como si fuera un pastel en hoja. Exactamente. Okay. Se come mucha yuca, plátano. El plátano es un renglón muy importante. ¿Y se come así como nosotros, verde y maduro? Sí, se come sobre todo verde. Uh-huh. Y tanto sancochado como frito. Okay. ¿Y no conocen el mangú? El mangú sí, pero no le dicen mangú. No le dicen mangú. Tiene un término diferente. Yeah. Y también comen mucho semillas de auyama seca, que la trituran y la convierten en una masa. Comen pescado. El pescado es más importante en su dieta que para la nuestra. Sí, mucho más. Pero en la zona continental no hay pescado, sino es solo en la zona de la costa. Okay. En la zona continental más todos estos animales que yo te decía de bosque, o sea, el caracol. Se come mucho allá, el caracol frito y esta rata frita también. Okay. Una última pregunta, Tajira. En contacto con guineanos, ¿qué curiosidad tuvieron con relación a República Dominicana y para ti? Es decir, tú, bueno, dominicana, ¿cuál primero fue? Yo era blanca. Ya, yeah, ok. Sí. Y todo el mundo pensaba que yo era española. Sí, andaluza, ¿verdad? Sí. Todo el mundo pensó eso. República Dominicana desconocida por completo, completo. Se hacía muy difícil yo explicarle a los niños, las niñas, a los maestros, a los padres y las madres dónde estaba República Dominicana. Tenía que referirme a Cuba. A Cuba sí lo conocían. Sí. ¿Y Haití, eh? Haití no mucho. Pero más que nosotros. Sí, un poco más. Yeah. Pero Cuba sobre todo, porque tú sabes que hay muchos Cuba apoya al régimen de Obiang, lamentable. No me diga, qué vergüenza. Esas son las cosas de la política, ¿verdad? Y tiene muchos médicos allá. Están apoyando cubanos. Médicos. Entonces, otro aspecto que sí me ayudó con los jóvenes fue el grupo Aventura. Ajá, es popular. Es muy popular. O sea, yo llegué a escuchar bachatas de Aventura y yo decía, ¿ustedes oyen Esta Aventura? Esta señora es del país de Aventura. entonces ahí ellos entonces captaban. Y los grupos de reggaetón también. Ajá. Ese era un referente para yo poder explicar de dónde que yo era. ¿Y qué otra curiosidad tenía? Bueno, una cosa interesante fue cuando yo estuve conversando mucho con unos chicos, unas chicas bubi, y vimos cuánto de común tenemos. Ajá. O sea, todo el tema del ritual de los 9 días es igualito al de nosotros. Okay. Y yo estuve en un ritual de funerario, ¿no?, de 9 días, es muy parecido. Lo único que al muerto se le pinta, se le pinta de rojo. Uh-huh. Pero toda la presencia de los palos, los atabales, la música de atabales, la fiesta, el ser un funeral y una fiesta, que se mira la importancia comida, como tiene aquí en la sociedad igualito dominicana. Y también el hecho de que el trance que se da en el vudú se da allá también, los curanderos y las curanderas que hacen prácticas sanadoras también iguales a los de nosotros, los vocablos, hay muchos vocablos de ellos que son muy parecidos a los de nosotros. Por ejemplo, en Gombe, es un poblado allá, Ombe, también es un poblado en la zona en Gombe y Ombe de Bioko, sí, Ombe, todo lo que es Bemba, Mambo. Y Bambú. Bemba tiene el significado que tiene para nosotros también, para los caribeños. Sí. Okay. Y, por ejemplo, el que hay apellidos como Mina,
Mina, ¿eh? Es un apellido allá. Uh-huh. El también los nombres como Sinforosa, que a mí me chocó muchísimo. Sí, como del almanaque Bristol sacado. Exacto. Sí. Entonces, muchas palabras con B, que se usan con el bambo, bemba, son todas del lenguaje bubi. Okay. Una cosa también que me llamó la atención es que en los bubi, yo vi mucho las prácticas, la mujer, las prácticas matriarcales, o sea, las familias donde es la mujer la que está a cargo de todos los hijos. Uh-huh. Tú ves, y la abuela, las familias extensas. Allá las familias todas son extensas. Son con abuelas, tíos, uh-huh. Son 3 y 4 generaciones en un mismo hogar. Igual que pasa con nosotros, ¿no? Que las familias extensas son muy presentes, y las monoparentales y matrifocales. Uh-huh. Y también el asunto de la acogida de la gente. Eso, o sea, te iba a preguntar, ¿son tan hospitalarios como nosotros? Sí, sobre todo en la zona rural. Uh-huh. En la zona rural hay más acogida. ¿No son desconfiados? No son desconfiados. También en la música, yo escuché mucha música parecida al merengue, muy parecida al merengue. Uh-huh. Con los instrumentos, todo, o sea, yo decía, pero esto es merengue. O sea, para, okay, claro, el lenguaje le hacía sentir que no era merengue, porque tenía el lenguaje fan o el lenguaje bubi. Uh-huh. Y también el que la gente oye mucha música todo el día. Todo el día. O sea, tienen la música puesta todo el tiempo, cantan mucho, uh-huh, durante el día, cantan cuando trabajan. Las mujeres le cantan mucho a los niños y, uh-huh, a las niñas. En cierto modo fue un reencuentro con nuestros orígenes, ¿verdad? Totalmente. Porque de ahí es que venimos. Totalmente. Okay. Incluso el lenguaje gestual de nosotros, que nosotros a veces hablamos más con la cabeza, uh-huh, que con palabras, y ellos igual. O sea, que usa mucho los gestos de la cabeza, de la cara, de la mano. Un taxista, de repente tú le preguntas si va para algún sitio y no te dice ni sí ni no, si te dice uh-huh. Entonces, el uh-huh, el ajá de nosotros, uh-huh, también está muy presente en ellos. Yeah. O sea, realmente hay mucho, mucho. Yo creo que más de lo que yo me imaginaba que podía haber después de tanto tiempo. En esas raíces nuestras que hay como esa extensión, o como desde lo que hay allá, la extensión hacia nosotros. Uh-huh. Y con un océano de por medio. Tajira, muchísimas gracias por habernos regalado esas experiencias tuyas, haberlas compartido con nosotros y con el público televidente. Eso no tiene precio. Gracias de nuevo. Felices fiestas, ¿verdad? Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún. Compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.